Feria de vino, no pensaba encontrarte, pero aquí estás. Me invitaron, no podía decir que no. No es culpa tuya. No es mi culpa, por supuesto. A veces el deber te llama y tenés que estar. Bueno, el deber te llama. ¿Cómo es tu relación a ver con los vinos? No, mira, la verdad no te voy a mentir. No soy un erudito, no sé nada de vinos. Me gusta tomar un buen vino y lo único que he aprendido a medida que fui creciendo fue a regular la manera en la que tomo y a beber bien. Un poquito mejor, digo, que como bebe uno cuando tiene 18, 19 años, que bebe solo por escabiar. ¿Si es regular, me tengo que preocupar? O sea, cuando estaba regulado, ¿qué era? No, me tomo una copa, dos vasos de agua y estoy bien. Viste que cuando sos más chico te tomas tres copas y quedás mal a los 10 minutos. Eso es lo único que he aprendido, sí, sí. Bueno, ¿y sos de ir generalmente a alguna vinoteca a buscarte un buen vinito o algo? ¿O simplemente en una cena con amigos hay un vino y tomás una copita? En alguna cena con amigos me tomo un vino si mis amigos entienden de vinos. Tengo amigos que entienden de vino. Te gusta aprender y te gusta que te enseñen, digo. Sí, o por lo menos que me digan, esto es bueno. Y esto es la bandina. Y yo me sugestiono y lo disfruto más. Y ahí vas en paralelo. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el presente laboral en este momento? ¿Cómo estás con la música, con la radio, en tele? No, bueno, estoy haciendo radio, Gente Sexy en Rock and Pop. Ese es mi presente laboral y estoy muy contento haciendo eso a la mañana, de 9 a 13. ¿Cómo quedó aquel pasado, si no tan pasado, toda la cosa de CQC? Hemos estado con Nacho también hablando, cada vez que nos encontramos hablamos siempre, uno es el pasado, pero también es lo que viene, ¿no? El presente. No, aparte no es tan pasado, sí, terminó hace un mes y medio y no, quedó en el recuerdo, pero es un recuerdo lindo. La verdad es que yo estuve muchos años haciendo notas, los últimos 2 años estuve ahí en la mesa y es un programa al que le tengo mucho cariño, mucho amor, porque me he formado ahí, o sea que... Quedó muy cerca, está muy cerca todavía. No tengo una distancia como para hacer balances ni nada. ¿Es como que hay que hacer un duelo? No, no, para nada. No, 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 no. Se suelta con cariño. Bueno, un abrazo muy grande a toda la gente que mira Planeta Vinos en todo el país.